Hola, ¿qué tal? Les saluda Vicente Calderón con el reporte informativo desde la redacción de TijuanaPress.com. El municipio más joven de Baja California registra el mayor incremento porcentual de violencia a juzgar por los homicidios cometidos en el 2014. 21 personas han sido asesinadas en lo que va de este año, de acuerdo a las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia de Baja California. José María González Martínez, subprocurador contra delincuencia organizada de la Procuraduría Estatal, reconoció que Rosarito tiene un doble problema de narcotráfico y consumo de drogas. La mayoría son narcomenudeo, son crimen narcomenudeo, sí. Se me hacen algunos cobros de plaza, de piso, perdón. Más sin embargo, hasta ahorita tenemos cuestiones de narcomenudeo. ¿Pero sí es un problema de consumo o de narcotráfico en Rosarito? Ambos. Esto ocurre camino a la Semana Santa, una época vacacional muy importante para Rosarito. Pero su alcalde dice que le preocupa la situación, pero que confía en que esto no ahuyentará a los visitantes. Vamos a ver que Rosarito va a llegar más gente, como nunca. En el año 2007 fue el año donde hubo mayor concurrencia de visitantes, en el año 2007. Y este año estamos tomando datos iguales de visitantes como en aquel año. Rosarito va para arriba, lo vamos a lograr hacer una ciudad segura y limpia y bonita, donde va a haber muchos visitantes, ¿no? ¿Y cómo contrarrestar este discurso con la realidad que estamos mirando? Ah, bueno, ya lo verás, apenas tengo tres meses trabajando, ¿no? Sobre la balacera ocurrida el 16 de marzo en la zona de Los Arenales, un sitio recreativo del quinto municipio y donde murieron 3 personas, las autoridades han dado a conocer pocos avances. Informaron que desconocen el móvil y quién era el objetivo de los asesinos en este crimen donde mataron a un niño de 11 años y lesionaron a unas 7 personas más. Uno de esos heridos se encuentra todavía bastante grave. Donde sí hubo resultados, al menos parciales, es en la investigación de otro homicidio ocurrido en Rosarito el 25 de febrero. En ese caso, la víctima fue Pablo Arce, secretario del ejido Mazatlán, asesinado al salir de su casa. La policía detuvo a 3 hombres que presuntamente participaron en el asesinato y que estarían ligados a la delincuencia organizada. De las investigaciones, algunos alias que utilizan nos han botado en algunas otras indagatorias. Y un arma de fuego también tiene un antecedente también ya, del 2010. ¿Por problemas de drogas? ¿Tiene un vínculo con problemas de narcotráfico? Pues delincuencia organizada. El subprocurador no quiso revelar el móvil del crimen. Siguen prófugas 2 personas, entre ellos los autores materiales e intelectuales de este crimen. El hermano de la víctima, José Luis Arce Mayoral, reconoció el trabajo de las autoridades al dar rápidos resultados, pero dijo que le da miedo la situación de Rosarito. Se miran muchos casos que no habían pasado antes y que ya había pasado en el anterior y estaba muy calmado por un tiempo. Parece que está regresando y pues la gente está medio atemorizada. ¿Se siente seguro ahora? Pues no. Honestamente, no. Y especialmente con lo que pasó a mi hermano, pues es otra cosa que uno debe tener más cuidado. Y ahora saludamos a nuestro compañero Daniel Ángel de TijuanaPress.com, por supuesto. ¿Qué tal, Vicente? En este caso hay una cosa muy interesante, Daniel. La víctima no tiene nexos con la delincuencia organizada, según lo que dicen las autoridades, pero sí los presuntos asesinos. Y esto es una situación que se está presentando con frecuencia en el estado. Sí, uno de esos casos es el asesinato de Arturo Hacho Caloyán, uh-huh. Ex funcionario municipal de la administración de Jorge Astiaga Arán, quien fue asesinado y la Procuraduría detuvo a 2 copartícipes, pero continúan libres los autores intelectuales y materiales de este homicidio. Que están ligados al crimen organizado, según lo que dicen las propias autoridades. Ahí las investigaciones arrojaron que Caloyán tenía una relación sentimental con una jovencita, que esta jovencita estaba emparentada con los criminales, lo que finalmente le costó la vida. Hay otro caso también interesante, con algo de similitud en este sentido, y es el de un comerciante mueblero que fue asesinado en el este de la ciudad y que, según las autoridades, tuvo un pleito con su novia, que era una masajista. Sí, se trata de Luis Zacarías, quien apareció sin vida en los primeros días del mes de febrero de este año, allá por el rumbo del Corredor 2000, con disparos de arma de fuego en el pecho. En ese caso, la Procuraduría aseguró que su novia, de nombre Itzel Escobedo, y una cómplice planearon darle un escarmiento y le pidieron ayuda al novio de una amiga y compañera de Itzel.
Esta mujer que ven ustedes en su pantalla es la amiga y supuesta cómplice de Itzel Escobedo. Ella se llama Inés Núñez. Según lo dicho por las autoridades, fue el novio de ella quien habría matado a Zacarías. Él no ha sido detenido y el juez ordenó liberar a las dos mujeres argumentando que violaron sus garantías individuales. La joven esta que ven en su pantalla, Núñez, pagó una fianza. Los detectives insisten en que el trío es el responsable del homicidio, incluso han apelado a la decisión del juez. Además agregaron que el arma con la que lo mataron está vinculada a otros hechos delictivos en esta ciudad. Gracias por tu información y participación, Daniel. ¿Qué estaremos viendo esta semana? Esta semana estaremos atentos porque, según lo dicho por el alcalde Jorge Astiazarán, estará sesionando la comisión especial que formaron luego del escándalo de corrupción ahí en el Ayuntamiento de Tijuana. Que ha dado pocos resultados. Gracias, Daniel. Estaremos muy pendientes. Y de esta forma llegamos al final, como siempre. Gracias por el favor de su atención. A nombre de todos los que hacen posible este reporte informativo, su servidor Vicente Calderón les da las gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que más detalles de estas y otras noticias está en nuestro portal tijuanapress.com y también estamos en redes sociales, Twitter @TijuanaPress y en Facebook Agencia Tijuana Press. Hasta la próxima.